Pesca Sub Lalo Sansán. Hoy le vamos a dar un repaso a cómo tendríamos que hacer el mantenimiento de los arpones una vez que ya lo hemos usado. Bueno, esa es la forma que tengo yo de hacerlo. Seguro que habrá otras formas, pero esta es como a mí me va bien, ¿no? ¿Para qué? Pues para que dure mucho más, para darle más vida y sobre todo también para darle más vida a las ligas, ¿no? Lo primero que hacemos, pues, con una manguera, vamos a deshalarlo. Yo lo que suelo hacer es en una cubeta meter todo el pistolete para que se sumerja por completo. Todo esto lo hacemos con la varilla colocada en el pistolete, arriba, y pues le damos a todo lo que es las ligas. En este caso es un doble roller y vamos a hacer correr los rodillos para que el agua también penetre entre los rodillos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Hay un resorte que está ahora tenso porque la varilla está colocada. Una vez que ya lo hemos desalado de esta forma, lo que hago es sacar la varilla y volver a colocar el pistolete en el agua, sumergiéndolo, porque ahora el resorte ya cambió de posición, el mecanismo cambió de posición. Lo que me aseguro así es que el agua dulce penetra en todo el sistema del pistolete y realmente intentar sacar la sal que se encuentra dentro. Ok, en este caso lo dejamos escurrir un poquito y vamos a usar también este roller inverte de polipastos. Exactamente lo mismo, lo sumergimos y con la manguera intentamos darle bien a todo el equipo, sobre todo las ligas, que es de este equipo lo más perecedero, lo que más se descompone, sobre todo por los rayos solares, es lo que más efecto causa para que se echen a perder. Una vez que la tenemos bien desalada, como decía, lo que hago yo es sacar la varilla y vuelvo a sumergir el pistolete en el agua. Una vez hecho esto, lo dejamos que escurra. Ahora que hay un detalle importante, si vamos a tardar en usar el equipo, lo que vamos a hacer es ponerle en el sistema del pistolete
W. ¿Por qué? Porque cabe el riesgo de que se oxide, aunque es material antioxidante, este acero inoxidable, pues vamos a asegurarles de que no queda agua salada para que se corroa. Hacemos uno y hacemos el otro. Lo ideal es que haya secado un poquito el enjuague que le hemos hecho. ¿De acuerdo? Y ahora sí lo dejamos escurrir. Si a lo mejor el arpón lo voy a usar en poco tiempo, pues no es necesario. Pero si va a estar pues más de 2 semanas sin usar, pues mejor engrasarlo un poquito. ¿De acuerdo? Y una cosa que a lo mejor es exagerada, dirán algunos, pero a mí me parece increíble, que lo que conseguimos es aumentar la vida de las ligas, es lo siguiente. Las agarro, las saco del arpón, si es posible. En este caso, este sistema pues, es un poquito más complicado. Pero si se puede sacar las ligas, yo las saco. Y ahora sí, le pregunto a mi mujer porque es la dueña de mi casa. Porque lo que vamos a hacer, es ocupar parte del espacio vital de mi mujer. Entonces vamos a pedirle permiso. ¡Amor! ¿Te importa si coloco mis ligas del arpón dentro del refri? Sí, mi amor, sin problema. Ok, en este caso lo que suelo hacer es usar un topper o una bolsa de plástico también puede ser. Coloco las ligas dentro. Ya saben todos que lo que antes se estropea, se echa a perder, son las ligas de un arpón. Entonces, para darle la mayor vida, el mayor tiempo de vida a las ligas, las coloco, cierro y ahora sí, vamos al refri. Gracias, mi vida. Por nada. Bueno, esta es una de las formas que existe, es la que yo uso y la que me va bien. Pues ya lo saben, chicos, dale me gusta, compártelo, suscríbete y seguimos. Buena pesca, buena pesca.